Acabo de recibir un mensaje. ¿Sabes que acaba de ocurrir algo más? ¿Has oído lo que ha dicho ese tipo? Acaba de ocurrir algo terrible en San Mare. ¿A qué vienen esas prisas? ¿A dónde vais? No, no. Es culpa mía. Yo lo convencí para que se hiciera policía. Ahora yace muerto por mi culpa.
Policías y criminales se acostumbran a las luces rojas y azules. Pero aún así, a veces consiguen el arte, la sangre. Te hacen pensar que esta vez podría tratarse de algo personal. Gracias a Dios que estás bien. No, Joy, para. Mierda. Teniente, estaba en la escalera lateral. Dice que conoce al cura. ¿Y el padre Macaulay? ¿Está bien? Métela en el coche, la interrogaré yo. Y recordadle a Broyles que la puerta no se vigila sola. Sí, señor. ¡Es una pregunta muy sencilla! No te pases. ¿Alguien ha dado con Baxter? No. Hemos ido a comisaría y a su casa. Ni rastro. Aquí huele a gato encerrado. Dime, ¿alguna vez habías visto algo así? En parte parece un maldito acertijo. Yo diría que todo parece obra de un loco. ¿Obra de un loco? Tengo que llegar hasta la escena del crimen antes de que se lleven las pruebas. ¿Iris? Thank you.
Mesifer, ¿qué es lo que quieres? ¡Te lo ruego! ¡Para! Mierda. Si se hubiera quedado en el hospital, aún estaría viva. No te aferres demasiado a lo que te mantiene aquí. No lo olvides. Esto no ha sido culpa tuya. Lo siento. ¿Qué más ha hecho aquí? Solo. Estamos ante un verdadero monstruo. Joder. ¿Se encuentra bien? ¿Se ha quedado callada? Por la chica. La que se escapó. No a por nosotros. Cadáveres por todas partes. Venga, saquemos una foto de todos antes de pasar al banquete. ¿Está bien? Está bien, no pasa nada. Tienes que ir con más cuidado. Él está aquí. Es mejor que retrocedas. ¡Lo tengo! Thank you.
No, este crimen no es igual. El campanero iba por Iris y esta gente tuvo mala suerte. A ver si hay más pruebas en el cuarto de Joy. ¿Qué cara se lo voy a decir a la chica? ¿Qué hacía aquí el asesino? Murió intentando proteger a Iris. Eso no será ningún consuelo para Joy. Hostia. Puede que al principio no hagáis buenas migas, porque es algo arisca. Pero seguro que la habitación te gusta y con el tiempo os llevaréis bien. Descuide, me llevo bien con cualquiera. Estupendo, esta es tu habitación. Aquí estamos. Padre, ¿qué sucede? ¡Vete! ¡Corre! El asesino venía por Joy, pero se llevó a Iris. Esto no tiene salida. ¿Dónde está Baxter? Si no está aquí, tiene mucho que explicar. ¿Y tú qué? ¿Has visto algo? Tranquilo, gatito. Tranquilo, soy yo, tu viejo amigo, Ronan.
¿Qué ha sido eso? El asesino dejó caer algo por ese respiradero. Puede que el gato me ayude a encontrarlo. Gracias por tu ayuda. Conozco esa casa. El escondrijo del asesino. Tengo que ir a la casa del juicio. Eso de los fantasmas, sí, sácame. Venga. Hazme caso. Así estás mejor. Ya. Entonces, ¿qué pasó ahí dentro? No sufrió. Mentiroso. Murió protegiendo a inocentes. No necesitas saber más. Murió por mi culpa. Oye. Declararte demente no te va a servir contra dos cargos por allanamiento y uno de fuga. Así que deja de hacerte la loca, ¿vale? Dale una oportunidad. ¿Tienes algo que decir a tu favor? ¿No? Lo suponía. Ya veremos qué hacemos contigo en la comisaría. ¿Por qué me pasa esto a mí? Joy,
Cuéntale lo descubierto, tienen que saberlo. Tienes que convencerlo. ¿A dónde vas? El asesino dejó una pista sobre esa vieja mansión que vimos en el museo. Cuéntaselo a Rex. Puede que el asesino se esconda ahí. Lo intentaré.